Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Elder Scrolls Online. Estamos con Vladimir y a dormir, que ya es nivel 50. Estoy preparando su build. La tengo casi casi, así que en breve seguramente os enseñe un vídeo ya con la build hecha del personaje. Quizá me falta alguna cosilla, algunos champion levels, algunas pasivas, algunas mierdas, porque la verdad es que cuesta sacarlo todo. O sea, ponerte al día, ponerte a tope con el personaje y sacarle una armadura buena, los champions level 160, subirlo a nivel 50, eso es fácil, ¿vale? Y irte por ahí a unas veteranillas, sacarte el equipín y tal, eso es farmear y poco más. Pero luego hay que sacar todos los champions levels hasta llegar a 300, que es el siguiente tier, que ya te dejan ir a otras dungeons veteranas que son mejores y cositas así, ¿no? Son más, llevan más tiempo, sacar tantos skill points también llevan un poquito de tiempo. Y bueno, luego tienes que levelear un montón de cosas, ¿no? Pero cuando lo tenga, os lo enseñaré. De momento lo que estoy haciendo es enseñaros el hombre lobo, que os lo enseñé con este personaje que tenía por aquí, ¿vale? Y hoy os voy a enseñar el vampiro, que os dije que os lo iba a enseñar. Os voy a enseñar tanto con mi personaje principal como con uno que me he hecho nuevo para que veáis el tutorial de cómo se hace el vampiro, igual que os he enseñado con el hombre lobo. Lo bueno que con el hombre lobo no os puedo enseñar todo el potencial que tiene, porque lo subí ahí con vosotros y os enseñé un poquito. Pero del vampiro sí que puedo, porque el personaje este lo tiene todo subido, el vampiro, al máximo ya. Entonces, bueno, tengo dos personajes, por cierto. Me he hecho a Sif Windblade, que ya la veréis. Este es un proyecto que tengo de hombre lobo a melee, que creo que os va a gustar un montón. Hombre, hombre lobo a melee, todos los hombres lobos son a melee, ¿no? Quiero decir, hombre lobo nórdico estamina. Y para PvP, es un proyecto que tengo ahí, me lo he hecho, ya lo he subido a nivel 10 el hombre lobo y lo tengo calentito para enseñároslo, ¿vale? Ya será uno de los vídeos próximos que haga. Me toca hacer la build, tengo que subirle de nivel un poquitín y va a ser para PvP, y así nos adentramos en el PvP a nivel bajo para que vayáis viendo cómo funciona, porque si nos metemos en el PvP de repente a nivel alto os vais a volver locos. Y el otro proyecto que tengo es este, que te como el pito. Es que no sabía qué nombre ponerle, gente. Que te como el pito, que va a ser un Kajita Nightblade Mágica Vampiro, solo para PvP. También nos adentraremos en el mundillo este a nivel bajo y lo iréis viendo, ¿vale? Entonces, con este es con el que nos vamos a hacer vampiro. Ya me han mordido, con lo cual ha venido un jugador, me ha metido el mordiquito en el ojete y ahora mismo puedo ya hacer la misión. ¿Qué vamos a hacer? La misión de vampiro, sin más, para que la veáis, cómo se puede hacer uno vampiro, que sé que a muchos os interesa. Recordad que el vampiro ha sufrido muchos cambios, quiero decir, para la gente que no haya jugado nunca al ESO, al Elder Scrolls, verá que el vampiro pues es como es ahora y dirá, qué guay. Pero para la gente que ya haya jugado o que recuerde el juego hace tiempo tal, el vampiro ha cambiado bastante. Le hicieron un reward entero con esta expansión, ya que la expansión era de vampiros, pues han aprovechado y han cambiado prácticamente el vampiro entero. Está bastante bien el vampirillo, está muy bien, la verdad. A mí me gusta mucho, es muy divertido. Entonces, lo que tienes que hacer, gente, para hacerte vampiro, como ya sabéis, es como el hombre lobo. Tiene que haber un jugador que tenga una mordedura. Esa mordedura te la dan a nivel 6 de vampiro. Le pones la pasiva y si hay alguien, algún colega vuestro, alguien del clan, algún jugador que quiera morderos, tenéis que veniros a este mapa. Está en inglés, iba a decir. Está en español el juego, como siempre. Tenéis que veniros a la grieta. También es un sitio que lo vais a reconocer fácil, porque es Riften, igual que el hombre lobo. Lo que pasa es que el hombre lobo está al otro lado. No me acuerdo dónde estaba, si estaba por aquí o por ahí. Y aquí es donde está el vampiro, ¿vale? Si vienes a la ciudad de Riften, al TP, y aquí arriba del todo sigues por el camino hasta aquí, donde me podéis ver, y hay como un huequecillo, ¿veis? Que te lleva al santuario de los vampiros, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces aquí te van a meter un mordisquito y te va a salir un pergamino, como que tienes la enfermedad, ¿vale? Aquí lo tenéis. Sanguivoria noxifílica. Y aquí te sale un pergamino. Le das al pergamino y se abre el portal a la cripta de la matrona sangrienta. Y ya podéis empezar a hacer la misión. Igual que el hombre lobo, si os dais cuenta. Lo que necesitáis, como siempre os digo, es que alguien os muerda. Y ya está. Y si no, pues podéis probar comprarlo en la tienda si necesitáis el mordisco o alguna mierda de esa, pero vamos, yo no lo recomiendo. O sea, siempre hay gente que te va a morder. O pagar con oro a un jugador, que hay jugadores que lo venden, su mordida cada 7 días la venden. Vendo no sé qué. Además es que hay ahora mismo muchísima gente haciéndose vampiro y hombre lobo, porque han cambiado, también cambiaron un poco el hombre lobo, ¿vale? Digamos que al vampiro le han hecho un reward completo,
Y al hombre lobo le han tocado bastantes cosillas. Y bueno, el hombre lobo pues también mola mucho, pero el vampiro es como la atracción de esta expansión y hay mucha gente haciéndose vampiro. Así que seguramente lo tengáis. Bueno, me he hecho callita, como podéis ver, porque quiero ser Nightblade. Un Nightblade es un personaje que va mucho oculto. Bueno, depende de la build que te hagas, pero en nuestro caso nos vamos a hacer un asesino, ¿vale? Que va oculto todo el rato y va a saltar encima de la gente y vamos a ir matándolos con poderes de mágica. Al ser vampiro, el tema de la ocultación se mejora mucho. Ahora lo veréis, os lo enseñaré. Entonces, me voy a hacer un callita. Me podía haber hecho también un alto elfo. Lo que pasa es que mi nigromante también era alto elfo ya, entonces no quería hacerme dos. Y aunque mi otro Nightblade es callita, mi otro Nightblade es callita por el tema de los. De los críticos, y es estamina. Mi Nightblade nivel 50 no tiene nada que ver con este. Lo que pasa que igualmente, como también afectan los críticos de los críticos mágicos, pues también está guay hacerse un callita. El callita básicamente es para hacer críticos y el tema de invisibilidad va un poquito mejor, ¿vale? Ya está. Bueno, entramos aquí. Una vez nos muerdan el pito, como se llama este personaje, y. Walking among us requires forsaking the gods and embracing the blessing of Mother Lamai. Will you proceed? Vale, aquí lo bueno es que vamos a poder entender el lore. You must experience the history of our kin through our mother, Lamai Ball. How she was first defiled, then forsaken. Tenemos que ver la There historia. Are two basins, the basin of suffering and the basin of loss. First, you must drink the basin of suffering. And witness how our mother suffered at the hands of Moloch Baal. Then you must show your hatred for Moloch Baal by profaning his symbol. After you've profaned Muy bien. Moloch Baal's symbol, Todo muy normal. You will drink from the basin of loss and see how Lamai Baal was forsaken in her time of suffering. Muy bien. Then you will profane the symbol of the ¿Y quién es el forsaken. Exonerador? That is not for me to reveal. Now drink the cup of suffering. Profane the symbol of Moloch Baal, the defiler. When you have drunk from both cups, you will kneel in the pool and present yourself to Mother Lamai. En el lore del juego, Moloch Baal, que era el dios Daedra ese, fue el que convirtió a la gente en vampiro, ¿vale? Fue el que los maldijo y los convirtió en vampiro. Y el hombre lobo es Irzing. Tomen, con el hombre lobo hay bastante poco lore. Pero aquí sí que hay un poquito más. Es una misión más larga. Hostia. What do you believe happened to her? Her body was mangled, rent apart by a terrible darkness. Its corruption is still on her. Hijos de puta, ¿no? Como si fuese una bruja. Is it true her wounds healed on their own? Yes, that is why I insisted we perform this rite at once. Elder, the girl. No, we are too late. No, back away. Hostia. Buenas tardes. He despertado. Os va a quemar vuestra putísima madre. Y se bebe la sangre de la tía. Hala, está por culo. Bueno, pues era una sacerdotisa, Moloch Baal la corrompió y la quisieron prender fuego como si fuese un cubito de basura, en época de movidas, ¿no? En época de. En épocas de revueltas. Es el símbolo de Moloch Baal, que hay que profanarlo. Moloch Baal, que es el dios de la corrupción, que todo lo que pilla lo corrompe y no sé qué, y la lía parda. Bueno, no sé si sabéis un poco el lore de Elder Scrolls. Siempre lo han explicado un poquito en Morrowind, en Oblivion sobre todo, salía bastante, y en Skyrim también. En Skyrim no tanto, pero en Oblivion sí que sale mucho. Vale, y aquí, cuando la abandonaron, ¿no? That he would rid me of Moloch Baal's curse, but Arkay did not answer. Arkay, answer me! I am your priestess. Answer! Moloch Baal said you would not come. He said you turned your light away from me.
Okay. Do you hear me? You are false. I reject you. Pues Arkay, que era su dios hasta entonces, sería la sacerdotisa, la abandonó también. Así que oh. Submit yourself to me. Vale. Children, this is your kin. Life still flows within its blood. Tear it out, drain it, so that it may join us. A lo diablo, ¿eh? Now you are one of us. Ay, Dios mío, que me comen el pito, gente. Ya soy vampiro. The catacombs are filled with the defiler's cultists. Sneak up behind your prey and feast. Relish your new powers. Embrace my blessing. Vale, y me vuelvo uno de los condenados. Importante, no salgáis sin haber hecho primero esto, ¿vale? Básicamente tienes que ir por esta puerta y probar tus nuevos poderes, ¿vale? Darme un segundo que voy a hacer el mapa un poco más pequeño. Bien. Os voy a enseñar los poderes sin evolucionar y sin nada, ¿vale? Luego os los enseño evolucionados ya con mi personaje y cómo pegan y toda la pesca. Porque ahora mismo, pues muy buenos no son. Tenemos 5 poderes cuando somos vampiros. Creo que no lo tenemos todavía, a ver. No, todavía no, tenemos que hacer la quest. Cuando te haga la quest os la enseño. Las tenemos ahí en la barra porque te lo dan para que lo pruebes. Pero bueno, vale. Hay que tirarse por aquí al agua. Cuidado de no tirarse a otro lado, que si no te matas. Vale, esto no está traducido, pero básicamente porque es nuevo, lo habrán cambiado, supongo. Dice que le hagamos el eviscerar. Le damos al 1 y eso es el eviscerar, ¿vale? Vale, cuantas más heridas, más daño hacemos. Esa habilidad ya os comentaré ahora cómo funciona. Vamos a hacer esto rápido. Vale, ahora dice que le robemos la vida con el 3. Eso es como si fuésemos el puto Fidelito del League of Legends. Le metes un chorro de vida que te lo vas curando a ti y le vas haciendo daño a él. No es difícil, vaya. El 4, que es como para dejarlo atontado, mira. Oh, la aturde. Esta habilidad es la polla. Pero la polla, ya lo veréis. Es demasiado buena esta habilidad. Es de la que más me gusta a mí de vampiro. Qué guapo, es que le dejas atontadísimo, tío. Le dejas hecho mierda, ¿eh? Vale, ya. Vale, ya tenemos el ulti. Fijaros ahora. Una vez tienes el ulti, le das y a tomar por culo. Venga. Mirad qué pedazo de bicho y la barra de vida que tengo, gente. Hala, ya está. Matas 2, 3 bichos con esto y ya te dice que te vayas. Es mucho más de lo que estáis viendo aquí. Esto es un pequeño tutorial. Te ponen las habilidades, no están metamorfoseadas, tampoco tienen los escalados. O sea, hay cochitas, ya lo veréis. Bueno, una vez haces todo esto, te vienes para acá otra vez, hablas con ella. ¡Qué pacha, güey! Habla y te escucharé. Vale, ya está. Feed and grow powerful. Find others of our kind, form families, bring new children into the fold. Pues hala. Muy bien.
They may be wearing rags or crowns. They may hide within or rise above the masses. Find them. They await. Es fácil, ¿eh? Of course, child. Vale, esto lo demás son cosas que habrán metido, pero esto ya me da exactamente igual. Bueno, ya somos vampiros. Ahora sí que nos podemos ir. A diferencia del hombre lobo, si te quedas y farmeas, guay. Aquí no hace falta. Ya tenemos la skill line de vampiro. Bien, ahora os voy a enseñar cosas. Vamos. Bien, el hombre lobo y el vampiro son muy distintos, gente. Muy distinto en todo. O sea, en manera de jugarlo, en manera de subirlo, en cómo afecta tu build. Básicamente, una build de hombre lobo se basa en que te conviertes en hombre lobo y te lías a hostias. Y te da igual lo que tenga tu personaje, porque da igual lo que sea. Da igual si es Templar, da igual si es Sorcerer, da igual si es Dragon Knight, da igual lo que sea. Porque el personaje no le afectan tus habilidades que tienes, las otras habilidades de tu clase. Lo único que le afectan son las pasivas que tengas de estamina, ¿vale? Aguante, sobre todo un hombre lobo se hace aguante, se suele hacer aguante siempre, porque el hombre lobo se basa en los ataques básicos, en el heavy y todas las habilidades suyas consumen aguante, a diferencia del vampiro que se basa en mágica. Entonces el vampiro suele ser para mágica. El vampiro se suele usar también, aunque sea mágica, para Nightblades, aunque sea por temas de ocultación, ¿vale? Sea mágica o estamina, da igual. Pero la mayoría de ellos suelen ser mágica. Y las habilidades del vampiro pues suelen ser mágica, o te cuestan mágica o te cuestan sangre. Ahora os enseñaré un poquitín, ¿vale? Pero básicamente la gran diferencia es que a la hora de subirlo de nivel, el vampiro sube de nivel poniendo las habilidades en la barra, y el hombre lobo sube de nivel poniendo convirtiéndote en hombre lobo. Aquí veis que es un vampiro ya, se me ve en la cara, veis que la tengo más pálida, los ojos más rojos. Ya somos vampiro, ¿vale? El vampiro tiene varias etapas, ahora os explicaré. Y se sube de nivel pues poniendo habilidades en la barra, tal cual, como si fuese un personaje cualquiera. Y lo que os digo, si te vas a hacer vampiro es para combinar las habilidades del vampiro y las pasivas del vampiro con tu personaje, sin más. Y si te haces un hombre lobo, pues es te haces full estamina, te pones el set de armadura que te salga a los cojones, que eso se afecta, pero luego las habilidades no. Sin embargo, con el vampiro sí que puedes combinar. Los vampiros, hay más builds de vampiro, yo creo, por el tema este de que lo puedes combinar con un montón de clases y puedes hacer un montón de cositas. ¿Cómo subimos el vampiro? Pues, gente, te pones una puta habilidad de vampiro y pa'lante, ¿vale? Evisceración. Cuantas más habilidades tengas, mirad la experiencia del vampiro, 89.816, cuando por ejemplo el lobo tenía 20, 40, 60, 100, 225 el último nivel. Pero claro, con el lobo cuando matas te dan 5 de experiencia, con este es la experiencia del juego, tal cual, ¿vale? Entonces lo suyo sería que te pongas, pues yo qué sé, vamos a ponernos la hoja del asesino, ya que somos asesinos, ¿no? Un golpe encubierto, por ejemplo, ¿vale? Y ahora nos acercamos a un enemigo. Y le metemos habilidades de vampiro. Bueno, con tenerlas ya vale. Y le metemos el castañazo. Asesinato aumentado al 2. Ahora veréis un poquillo, como os digo. He puesto los efectos en rosa, tío, que se ven muchísimo mejor. Pan, pan. Y ya está. O sea, estoy matando, sin más. O sea, tampoco hay que hacer mucho más, gente. Viene, le metes lo que tengas. Cuando esté a poca vida, le metes la otra habilidad. Ahí está, pum, castañazo. Y ya está. Y como podéis ver, el vampiro va a ir subiendo. Ya tenemos evisceración al 2, ¿vale? Entonces, al ir subiendo habilidades, ¿vale? Te va a ir subiendo. Es como si fuese un personaje. Tal cual, se sube rápido, ¿eh? No os asustéis, o sea, se sube más lento que el hombre lobo, yo diría, pero a su vez se sube rapintes. Vale, os enseño con esta ahora todas las habilidades, cómo lo subí, y os podéis echar un poquito cuenta. Todavía no me he puesto las habilidades de vampiro, o sea, también no he hecho la build de vampiro con ella, simplemente lo he subido, ahora voy full nigromante y más adelante pues me haré vampiro. Seguramente, para que lo veáis. O sea, tengo solamente una habilidad de vampiro que uso en mi build regularmente y además es muy buena. Así que bueno, os lo enseño ahora mismo. ¿Por qué se me ha reseteado esto, tío? A ver. Bien, vampiro, vámonos.
Vamos a ir a The Shang, que es ahí donde, por ejemplo, lo solía subir de nivel yo. ¿Recordáis el sitio ese que os enseñé para subir de nivel? Allí subí yo de nivel el vampiro. Yo lo subí allí muy rápido, además, a nivel 10. Y luego tienes que subir las evoluciones y toda la pesca, ¿vale? La metamorfosis de cada habilidad y demás. Ahora os explico. Es bastante guay, ¿eh? A mí me gusta mucho el vampiro. Y para PvP me gustan ambas. Por eso me voy a hacer dos personajes. Uno vampiro y otro hombre lobo. Y os lo enseñaré en PvP, ¿de acuerdo? Vale, mirad. Aquí es donde lo subí yo. Creo que hay gente haciéndolo porque hay bichos muriendo. Sí, hay un tío haciéndolo, pero bueno, me da igual. Para enseñároslo me basta. Si hay alguien aquí. Siempre suele haber gente aquí, en este lugar. Vale, os enseño cositas, gente. Vamos a ver. Mira, mis habilidades de vampiro. Aquí lo tenéis. Están todas al 10, ¿vale? Y no lo tengo subido todo, me falta subirlo. Pero aquí están las pasivas y todo lo demás. Bien, vampiro, gente. La primera habilidad se llama Blood for Blood. Esta ya está metamorfoseada, con lo cual lo que hace es meterle un castañazo, la que habéis visto antes. Solo que la que tengo yo, metamorfoseada, desgarra al enemigo causándole 7400 de daño mágico. Causa 100% más de daño basado en tu salud faltante. O sea, a más vida me falte, más pego. Mirad. Mira, ese bicho es mío. Atentos, ¡Bruah! Dios, vaya bestia. Mirad la hostia que le he metido. 13.000, 15.000. Lo que hace esta habilidad, si os dais cuenta, es que cuesta salud, ¿vale? Veis que pone 2.000 de salud. Entonces, cuanta menos vida tengo yo, más pego con ella. ¿Lo veis? Ahora no estaba haciendo crítico, pero me va quitando vida y me puedo llegar a matar. O sea, ese es el único problema, ¿vale? Y teniendo en cuenta que al ser vampiro apenas regenero vida, pues tengo que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? Bastante cuidado. Pero esa es la habilidad. Entonces, se usa mucho como spameable. De todas maneras, puedes llevar un pet como Necromancer que te cura. Si te vienes aquí y coges este pet, por ejemplo, este pet te puede ir curando en todo momento y tú puedes spamear esa habilidad, ¿vale? ¿Veis? Me va echando heal. Pero bueno, normalmente vas surtiéndote de tus propias heals con la guadaña o la gente va en party curándote. Pero te interesa estar bajo de vida para pegar cuanto más mejor, ¿sabes? Cuanta menos vida tengas, más pegas. Entonces, es una habilidad que tiene mucha recompensa, pero también tiene riesgo, ¿vale? El tema de que te quite tanta vida, pues, mira, 18.000 le he llegado a meter ahora, ¿veis? Cuanta menos vida tengamos, mejor, gente. Fijaros. Cuidado que ahora no tengo 20.000, 21.000, ¿veis? Va pegando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pues esa es una de las habilidades del vampiro. Esa se está usando mucho ahora, sobre todo con las builds de DPS y demás, ¿vale? Está bastante, bastante nice. Más cositas que tenemos como vampiro. Tenemos esta, que es un poco peligrosa, pero se usa con algunas builds porque te hace ser bastante tocho. Desencadena tu monstruo apetito, tu monstruo apetitoso, aumenta tu daño físico y mágico en 640. Mientras esté activa, el coste de salud de esta habilidad incrementa en 20% la bonificación de daño físico y mágico y aumenta 10% cada segundo. Además, solo podrás curarte por tu cuenta. ¿Cuál es el problema de esta habilidad? Pues que te vas quitando vida para hacerte cada vez más poderoso. Otra habilidad igual, pero va cada vez chupándote más vida y cada vez te hace más daño también. O sea, cada vez te chupa más vida, perdón, pero cada vez haces tú más daño, fijaros. Me la tiro y me va quitando vida y ahora pego más que antes todavía. Y me estoy quitando ahora vida con las dos. Además, no para de quitarme vida, fijaros, no para, no para. Justo antes de morir, justo antes de morir es cuando se queda, cuando ya se está quieta la habilidad, ¿vale? O sea, en el momento en el que diga, te voy a matar, pues la habilidad no te mata, pero si un bicho te pega una hostia, pues vas a morir, ¿lo entendéis? O sea, la habilidad no te va a matar, pero cuidadito, mirad qué hostias estoy metiendo, ¿vale? Entonces, es una habilidad que tiene bastante riesgo también, porque te va quitando 1700 de salud cada un segundo, pero te bufa, ¿vale? Esta no se suele usar tanto, hay algunas builds que sí, que he visto por ahí, Necromancer y tal y cual, pero bueno. Luego tienes esta, que es absorción estimulante, extrae la vida de tus enemigos causándoles 2000 y pico de daño mágico. Básicamente esta es para que con toda la vida que te quitas te puedas regenerar tú en gran parte, ¿veis? Yo me pego ahora con este. Me estoy quitando un montón de vida y me voy a morir. Pues le meto esto, mira. Y le voy robando vida. Es un
Lightning, que además te puedes mover y todo. Esta es la otra habilidad que tiene el vampiro. No quita mucho, como podéis ver, pero cura bastante. Y aquí tenéis otra. Y por otro lado tenemos la que más me gusta de todas, que es esta. Esta habilidad es una locura. Vale, voy a ir poniéndome también esto para que lo veáis. Esta habilidad es una puta locura, gente. Hipnotizar. Es la que visteis antes del stun ese que hacía hacia adelante en el tutorial. Y le stuneas al tío 4 segundos, ¿vale? Pues esta, en el morph suyo, lo aturdes 5 segundos a todos en área. Es una puta pasada, mira. Me encanta, ¿eh? Y para PvP, o sea, es una habilidad para PvP. Pues tú vienen los bichos, los puleas a todos, los metes aquí en medio, ¡pum! Aturdidos, a tomar por culo. Vale, eso lo ha resistido, pero todos los demás, aturdidos 5 segundos, gente. O sea, es, no sé, es impresionante. ¿Qué es lo bueno que tiene esta habilidad? Que no la pueden bloquear, no se puede bloquear. Y mirad qué rango tiene. Me parece espectacular, para PvP es una locura y es la que vamos a usar con la build de PvP que me voy a montar con el personaje ese. O sea, esto es buenísimo, es muy buena habilidad, para PvP seguro que se usa. Y luego forma de la niebla, que esto está bastante guay porque tú te puedes ir quitando un montón de vida y tal, pero tienes la forma de la niebla que es como tu defensiva. Te disuelves en una oscuridad de niebla reduciendo todo el daño recibido en 75% mientras mantengas la canalización. Entras de esta forma, en esta forma elimina todos los efectos inmovilizantes y debilitantes y otorga inmunidad a estos, pero no podrás recibir curación ni regeneración de magia. Y tu regeneración de magia estará desactivada. O sea, te van a matar, te están haciendo un puto bucaque, te están reventando. Necesitas huir y te tiras la forma de la niebla y te piras. Te van a hacer 75% menos de daño, ¿vale? Y aunque no puedes recibir mágica, porque veis que la mágica me va bajando, porque si no serías, estarías todo el rato por ahí dando vueltas. Y si se te quita la vuelves a tirar, ya está, ¿vale? Claro, que no se me ha quitado porque he hecho doble. Porque he hecho esto. No puedes tirar nada mientras lo tengas activo, ¿vale? No puedes tirar absolutamente nada. Pero yo que sé, puedes tirártela, por ejemplo, en pulls muy grandes. Yo que sé, es que puedes. Tiene bastantes usos, mira. Un pull grande, pues puede hacer que te maten, ¿no? Tienes que tener un poco de cuidado. Hay muchos enemigos aquí, se te juntan, se puede liar gorda. Tú coges, haces así y esperas que los bichos se vayan muriendo. Te metes mientras la niebla y ellos van comiendo daño, van comiendo daño, van comiendo daño. Para ti apenas te hacen daño. Puedes estunear, volver a tirar la mierda esta, volverte a meter en la niebla. Y mientras tanto tus pets, tus áreas, tus mierdas van matando lo que hay ahí. ¿Vale? O sea, tiene múltiples usos. Realmente es una defensiva. Es de vampiro, sin más. Y luego tienes la más cojonuda de todas, que es la... Que esto, todo esto lo puedes evolucionar. Yo tengo evolucionado esto, tengo evolucionado esto, 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 ¿vale? Esto, por ejemplo, como podéis ver, ahora es en área muy grande, cada uno tiene su evolución. No voy a contar las evoluciones porque no me las sé. Las podéis ver en cualquier web. Y la forma de la niebla todavía no la he evolucionado. Y luego tienes también el ultimate. El ultimate, como habéis visto antes, te conviertes en un vampiro grande y ya está, ¿vale? Pero el ultimate mío, con el morph que le he puesto, mirad lo que hace. Bueno, hay un tío aquí que no, igual no me deja usarlo. Espérate. Voy a esperar que este tío me deje un poquito en paz. Y así os lo enseño. ¿Por qué me persigue? ¿Qué coño quieres, tío? Déjame ya en paz. ¿Qué cojones quieres, pesado? Vamos a ver. Hay una mierda de esas por ahí. No, se ha ido ya, se ha cerrado. Vale, voy a pulear varios. Cuando salgan estos, y os enseño. Básicamente el ulti lo que hace es vástago del enjambre. Esta es la modificación que yo me he puesto, ¿vale? La metamorfosis conviértete en un monstruo de la criatura de la noche, curándote instantáneamente tu vida. Esto es lo mejor del mundo. O sea, si estás a uno de vida y tiras esto, te curas entero. Es una locura, ¿eh? Es buenísima. Durante la transformación, tu salud mágica y aguante máximo se ha incrementado en 10.000, gente. Y te curarás 15% de la totalidad del daño que causas y podrás ver a los enemigos a través de las paredes.
Es una locura, ¿eh? Además, este es el metamorfosis que le he puesto. Invoca murciélagos que giran a tu alrededor, desgarrando a los enemigos que se acercan, causándoles 2700 de daño mágico cada un segundo. Y ese 15% del daño que haces con los murciélagos también te lo curas, ¿vale? Entonces, bueno, se convierte esto en un puto cachondeo, en una fiesta. Mirad. Ahora, por ejemplo, puedo tirarme casi sin riesgo esta habilidad, porque sé que me voy a convertir, aunque me quite vida, me convierto en vampiro ahora, mirad. Me curo entero, eso para empezar. Y ahora, pues, bueno, en fin, mirad esto. Mirad mi vida. Llevo lo de que me baje la vida cada segundo, ¿eh? Y me he curado muchísimo porque los estaba matando. Mirad los enemigos como los veo a través de las paredes. ¿Lo habéis visto? Dura 30 segundos, ¿vale? Dura 30, puede parecer poco, pero esto en PvP es Jesucristo. 30 segundos es mucho. Entonces esta habilidad mola un montón. La metamorfosis no me acuerdo cuál era. Creo que era algo así como que ibas robando vida todo el rato, algo más de lo que robas, no lo sé, pero a mí me gusta esta, la de los vampiros, los murciélagos, me parece muy buena, muy buena. Y luego las pasivas, que también hay que leerlas porque son buenísimas, que es que no todo es esto, porque diréis, pues entonces ¿por qué es tan bueno con el Nightblade? Es bueno con el Nightblade por esto, gente, mira, alimentarse, por otro lado, que esto no hemos hablado de ello, ¿vale? Tiene fases. El vampiro tiene fases de alimentación. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en la fase segunda. Y aquí tenéis las pasivas que me da, ¿vale? La influencia del vampirismo te corrompe moderadamente. 30% menos de recuperación de salud. Baja mucho la regeneración de salud. Tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de estar grindeando y demás. Sobre todo si no tenéis una clase que se pueda curar a sí mismo o robar vida. Tened muy en cuenta eso porque ir con mucho vampiro, con una clase que no pueda curarse a sí mismo o robar vida, mal. Muy mal. Entonces, bueno, segunda etapa te va quitando. Bueno, este es solo buffo de la segunda etapa. Ahora os cuento los de las demás. De hecho, mira, lo vamos a ver desde aquí y así lo veis del todo. Primera etapa, 10% menos de regeneración de salud. Segunda, 30. Tercera, 60. Y cuarta, 100%, ¿vale? Hablando de esto, que me acabo de acordar, la metamorfosis de esta habilidad, gente, perdonadme que se me ha olvidado, que he dicho algo de curar si no era así. La metamorfosis de esta habilidad, esta es la de los murciélagos que dan vuelta alrededor para hacer daño, ¿vale? Yo soy DPS y lo que quiero es hacer daño, con lo cual con los murciélaguillos pues hago mucho daño en área y además me curo. Pero la otra metamorfosis es que te quita, te sube a la etapa 5, que es que te da todas las mejoras de ser vampiro y te quita las debilidades. Eso es lo que hace esto. En la otra metamorfosis. Pero te lo quita solamente mientras estás en el estado de Ultimate, ¿vale? No penséis que para siempre, si no, entonces todo el mundo se haría se haría esa metamorfosis, ¿no? Entonces, hablando de eso, que me acabo de acordar, pues ya lo sabéis, ¿vale? Mola mucho, la verdad, está en la fase 5 porque te quita todo. O sea, todo lo malo te lo va a quitar y te va a dejar lo bueno solamente, ¿vale? Que ahora os diré cuál es lo bueno. En realidad, si os estáis dando cuenta, lo bueno solamente es uno, todo lo demás es malo. Entonces, en la primera etapa te quita esa salud, en la segunda tal, en la cuarta 100%, no te curarías nada, o sea, no te regenerarías, si te curarías, perdón, no te regeneras nada, absolutamente nada. En la primera etapa te hace un daño ígneo recibido, o sea, todo el daño de fuego a tu personaje es aumentado, un 5, 8, 13 y 20%, eres un vampiro, ¿qué coño quieres? Bastantes que podemos caminar bajo el sol, ¿no? Luego, esto es lo peor de todo. En la etapa 1, 2, 3, 4 tienes un 3, 5, 8, 12% coste de las habilidades corrientes. Todas las demás habilidades que tú tengas te van a costar más costes. No son tan elevados, pero en realidad se nota. Porque en este juego hay que gestionar muy bien el recurso, el maná, la estamina, etc. Entonces, cuanto más vampiro seas, más te van a costar tus hechizos. Y aquí viene lo bueno. El coste de las habilidades de vampiro te baja un 6, 10, 16, 24. El doble de lo que te quitan las otras. Con lo cual, si esta habilidad a mí me quita 2000 de salud y esta me quita 1700 por segundo, ¿vale? Y esta me quita 3400 de mágica, 2800 de mágica, 1116 de mágica por segundo, ¿vale? Que esta es la niebla, etcétera, etcétera. Todo esto te va a bajar cuanto más fase de vampiro tú tengas. Entonces, lo que interesa mucho es esta habilidad, por ejemplo, que es muy buena, te va a quitar cada vez menos vida cuanto más vampiro seas, pero tened en cuenta lo que os he dicho, ¿vale? Entonces, el rollo es que la gente lleva vampiro 3, más o menos, suelen llevar vampiro 2, vampiro 3, y van con muchas habilidades. Ya os enseñaré muy bien el tema de builds de vampiro, e iremos a PvP y os enseñaré más cosas, pero
Básicamente es esto, ¿vale? El tema de alimentarse. Con lo cual, alimentarse, ya sabéis cómo se hace, ahora os lo enseño de todas maneras por si no lo sabéis, pero te tienes que alimentar de la gente, de los NPCs. Cada vez que muertes a un tío, subes una fase de alimentación. Vale, acechador sombrío. Ignora la penalización de movimiento por ir en sigilo, gente. Disminuye el tiempo de que toma ocultarse el 50%. Cuando tú te ocultas, se pone el ojo. Pues el ser vampiro te ocultas muchísimo más rápido. Por eso os decía lo de Nightblade. Fijaros. Mirad el ojo, qué rápido va. Pero además, no solo eso. Mirad cómo ando de rápido. Ningún personaje anda así. Voy prácticamente andando en ocultación. Por eso los Nightblade con vampiro están bastante guay. Y sobre todo que te ocultas muy, muy rápido. Esto para PvP puede parecer una tontería para el resto del juego, porque diréis, bueno, yo no me oculto nunca, no sé qué. Pero esto para PvP no sabéis lo bueno que es, porque tú cuando te ocultas, ningún jugador te ve, ¿vale? Aunque estés aquí al lado, tenedlo en cuenta. Perdona, es que he estornudado. Mientras estés en la segunda etapa de vampirismo o superior, cuando sales del sigilo invisibilidad o forma de niebla, tu daño físico y mágico es incrementado 300 durante 6 segundos. ¿Lo veis, no? Ahí abajo. Golpe de las sombras. ¿Lo veis? ¿Vale? Fijaros bien en mis buffos. Salgo y ahí lo tenéis. 5 segundos, 4 segundos. ¿Lo veis ahí abajo? ¿Vale? Aquí. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, bueno, segunda etapa superior. Por eso digo que siempre suelen ir en etapa 2 o 3. Ritual de sangre. Te permite infectar a otros jugadores. Esta es la pasiva, la de que cada 7 días lo tienes, ¿vale? Puedes convertir a otro tío en vampiro. No muerto. Reduce el daño recibido 30% basado en tu salud faltante. Solo por esto ya dices, vale, me hacen más daño con fuego, gasto más maná, tal, tal. Pero reduce el daño recibido hasta 30% basado en tu salud faltante. Cuanto menos vida tienes, menos te pegan, gente. Está muy, muy, muy bien. Hasta llegar a un 30%. Me parece muy bueno. Última. Cuidado con esta, Mientras estás en la cuarta fase de vampiro, reduce el coste de sprintar un 50%. Si sprintas de manera continua durante 3 segundos, te volverás invisible. ¿Sabéis lo que es eso para un Nightblade, gente? Que te pones a correr, 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 y de repente ¡pum! Invisible. Dices, ala, toma por culo, chaval. O sea, eso es una locura. Y encima que baja el coste. Todo eso en PvP con un Nightblade, pues es una puta fiesta, ¿vale? Y esto es el vampiro. Básicamente, esto es el vampiro, señores. Está muy guay, está muy guay. Tiene múltiples opciones, múltiples builds que te puedes usar, múltiples cositas. Y bueno, lo que os estaba contando, cuantas más habilidades tengas, más te va a subir el vampiro. Así que si queréis subirlo rápido, veniros a una zona como esta, que podáis matar un montón de bichos, o iros a dungeons, iros a distancias y poner todas las habilidades de vampiro en una barra y pa'lante, ya está. Así se sube el vampiro, sin más. Tampoco es tan complicado. Yo ya os digo que aquí lo subí muy, muy rápido. Se sube más fácil el hombre lobo. Pero el vampiro pues tiene múltiples usos. Y ya está, vámonos a una ciudad y os enseño a comeros a la gente. Que creo que ya lo enseñé en su día, pero bueno, por si acaso, ya que estamos con el tema del vampiro, os lo voy a enseñar hoy también. Está muy guay, está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que es lo que os digo, tienes que ir todo el rato con esa recompensa, pero también riesgo, ¿no? Que te da el vampiro. Y luego también una cosa importante es, cuando eres un vampiro nivel fase 4, tu cara cambia muchísimo, te vuelves un puto monstruo. Entonces la gente puede que no te hable. Si quieres ir, por ejemplo, a subirle el nivel al caballo como todos los días o tal, puede que haya gente que no te hable, ¿vale? Tened mucho cuidado con eso. Y se usan unos brebajes que están aquí. Esto, Bloody Mara purificador, que aumenta tu magia, tu salud durante 2 horas. Y si eres vampiro, la sangre de esta bebida también te saciará un poco, reduciendo una etapa de vampirismo. Cuando tú eres un vampiro y le metes un mordisco a uno, te sube la etapa de vampirismo a 2, si estás en la primera, a 3, si estás en la segunda, y así, ¿no? Consecutivamente. Y te sube durante 4 horas. Pero claro, si necesitas bajar porque la gente no te habla, te bebes un Bloody Mary de esos, que lo venden, o se pueden hacer con cocina o tal, o que te lo haga alguien, o te lo haces tú, que es con crafting, ¿vale? Con cocina. Y te bajas el vampirismo. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en fase 2. Vale, tío muerto. ¿Cómo te puedes beber a la gente? Tienen que ser gente que se vea en blanco, ¿vale? Ese tío, por ejemplo, ¿ves que su nombre se ve como en blanco?
¿Veis? Este se ve como un blanco, entonces te acercas a un tío por la espalda. Hay algunos que no te dejarán pasar raro. Este, por ejemplo, no lo puedo coger la espalda. Pero este tipo, que te sale así como un blanco. Son como NPCs no importantes dentro del juego. ¿Veis? Estos salen en verde, estos no. Tienen el nombre ahí en verde, tal. Eso no puedes, seguramente sean de una quest o algo. Y por eso no puedes, ¿vale? Guardias tampoco puedes, creo. Creo que los guardias no se podían, ¿no? O sí, espérate. No, a un guardia le puedes robar, pero comértelo no. De hecho, el guardia es lógico que no se pueda, porque si te ve, te detiene, ¿vale? Así que tenéis que tener cuidado, tenéis que ocultaros y poneros por detrás. ¿Veis? Ya tengo fase 3. Y mirad cómo me ha cambiado la cara, gente. Fijaros en mi cara. ¿Veis? Antes era rojo, con los pómulos así como un poco de venas. No tan rojo los ojos. Y ahora es un rojo intenso. Y ahora te tienes que poner un poquito más atrás, ¿vale? Porque si te acercas mucho, te sale lo de robar. Te tienes que poner como un poquito más atrás. Aquí. Oculto, y cuando estés oculto. Vale. Me sale fugitivo de la justicia, eso significa que alguien me ha visto. No sé quién, pero alguien me ha visto. Así que ahora los guardias me van a decir, mongolín, te vamos a reventar la puta boca, ¿vale? Me han visto, no sé cómo. Y aquí tenéis la cuarta etapa del vampirismo, ¿vale? Y mirad mi cara. Estoy en la mierda, ¿vale? Pero claro, con la cuarta etapa del vampirismo, pues ahí tenéis las habilidades. Entonces, ¿recordáis que, por ejemplo, me costaba 2000 o por ahí de maná el tema de, o sea, de vida? Pues mirad ahora, 1700. Me curo mucho menos, no tengo regeneración de Heal. Regeneración, ojo, que no curación. O sea, la curación siempre te va a afectar igual. Si te tiran una Heal de 2000, va a ser de 2000 lo que te cure. El tema es que no tienes regeneración de vida. Si yo ahora mismo me caigo desde un sitio alto y me hago daño, voy a intentarlo, para que lo veáis, pues me van a follar, gente. O sea, la regeneración de vida mía. Soy un criminal. Como me vea un guardia, me la lía. Pero bueno, pagaré la multa y ya está. A ver si puedo tirarme de algún sitio. Mira, ahí viene el guardia. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma. Te pago, venga, 900 oro. Déjame en paz. O sea, te puedes pegar. Mirad. Aquí lo tenéis. Soy invisible, ¿vale? Fijaros bien, ¿vale? Fase 4. Sprinto más de 3 segundos. Me hago invisible. Y sigo sprintando. Y mirad mi sprint, gente. A la velocidad a la que baja. Si no me decís que esto es la polla. Es que es Dios, ¿eh? No te va a ver ningún jugador. Y puedes incluso ponerte así abajo rápidamente y ya te ocultas, ¿vale? Pero vamos, que con esto puedes ir sprintando todo el rato que quieras. Y encima, cuando sales de la sombra, también te afecta lo de golpe desde la sombra. ¿Lo veis abajo la barra? ¿Sales? Ya está ahí, golpe de la sombra, para pegar un poquito más. Bueno, pues mirad, si me tiro desde aquí arriba, me voy a hacer daño. ¿Veis? ¿Ahora qué? No me regenero la vida ni para atrás, ni de puta coña. O sea, no me regenero. Ahora sí porque estoy en ciudad, o sea, ahora sí porque se me ha ido el bufo ese de comida. Parece que me cura, pero en realidad es porque se me ha ido el bufo de comida. Pero no me voy a curar en ningún momento, ¿eh? Así que tengo que o chuparle la vida al tío, o tirarme una Heal, o cualquier cosa. Hombre, si pones, por ejemplo, me pongo el pet de curar del este, me va a curar. ¿Veis? Así sí me baja la vida, o sea, me sube. Y luego al ser vampiro 4, este tío dice, este ciudadano se niega a interactuar con vampiros y fugitivos. ¿Vale? Así que guay. Entonces, para bajar el vampirismo, porque es bastante duro, a no ser que vayas a hacer PvP en ese momento, o quieras ir en eso porque quieres reventar, o lo que te salga a los cojones, ¿no? Tienes que bajarte el nivel de esto, o en 4 horas, o chutarte una mierda de estas. ¿Vale? ¿A dónde coño estaba, tío? Aquí está. Te lo chutas y ahí lo tenéis. ¿Vale? Tercera etapa del vampirismo. Ahora ya habla conmigo, ¿veis? Si eres cuarta etapa del vampirismo, olvídate, no va a hablar contigo. Pero bueno, es fácil obtenerla de nuevo. O sea, le muerdes el pito al que sea, otra vez, y ya está, ¿sabes? Te vienes aquí, buscas un objetivo de estos y le dices, ven aquí, guapo. Ya soy nivel 4. Venid a buscarme, hijos de puta. Invisible. Hala, que me busquen si tienen cojones. Bueno, en fin, que mola muchísimo. Imaginaos un Nightblade con esto, con todo esto, pues eso es lo que voy a hacer yo. Me voy a montar un Nightblade con Vampiro 4, que lo vais a flipar, gente. Os lo voy a enseñar en cuanto lo tenga. Y creo que ya está, no hace falta que os enseñe nada más.
Pero lo que os digo, vampiro sobre todo es con el tema de mágica, pegar, porque hace bastante daño. Y con mágica pega mucho y tal y cual. Entonces el Nightblade mágica le va muy bien, Necromancer mágica le va muy bien. Es que hay un montón de builds para vampiro ahora mismo. Hay muchas, muchas builds. Y nada, chicos, espero que os mole mucho y que seáis unos buenos chupasangres. Hasta mañana, chao, chao.